la armonía que yo tengo con Nice, la vida empresarial que yo llevo en conjunto con mi familia, mi esposo, mi hijo, sin duda ha sido muy buena. Nos ha permitido complementarnos también laboralmente, formando un equipo en el que los dos pues trabajamos, y eso nos ha permitido el ir comunicándonos a través del camino, qué es lo que yo quiero, que él me puede apoyar en sus tiempos, en mis tiempos. Tratamos pues obviamente de dialogar, de tratar yo de transmitir qué es lo que yo necesito en cuestión de mi joyería, y pues siempre estar en contacto con el celular y todo bien organizado en cuanto a pedidos y demás, pues, para también fluir pues en el negocio. Mis sueños, los que tenía desde pequeña, fue crecer, tener una libertad financiera, tener la posibilidad de poder materializar sueños como es un carro, una casa. A los 18 años salí de mi pueblo, originalmente soy de un pobladito muy pequeño, me voy a otro estado yo sola a buscar esa oportunidad de estudiar. Lamentablemente no logré lo que yo quería a través de lo que yo estudié, y en un momento de sensación de fracaso, de sentirme frustrada, conozco este negocio que me permitió ir trabajando y a la vez afrontándome con muchos miedos. Mis miedos que tenía es hablar, mostrarme frente a una persona, no conocerla, hablarle, tenerme que transmitir, comunicarme con esa persona. Para mí era algo que siempre sentía yo que marcaba o era lo que me llevaba al fracaso. Uno se da cuenta de que los sueños se pueden lograr, y en ese intento de estar trabajando día a día por tus sueños, el resultado es disfrutar en familia, ver la sonrisa de mi hijo, que él desde pequeño tenga todas estas experiencias. Para mí es muy gratificante y me doy por muy bien servida, que gracias quizás a mi trabajo, a nuestro trabajo como pareja, mi hijo pueda disfrutar eso. Eso para mí ha sido lo mejor de lo mejor.